Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur jakitera ematen deu nola aldatzen den lurralde buseko Bilboko aeroportuko zerbitzua uda honetan eta aurten ere datorren larun batetik aurrera ordu erdiro izango dira autobusak Donostiako geltokitik, estaziotik, Bilboko aeroportura. Ordu erdiro, Donostitik aterako dira lehenengo zerbitzua, lauak eta hogeian, okerrezpanago, lauterditan. Eta Bilbotik, Bilboko aeroportotik, goizeko seiak eta laurdenetan. Hasiko dira ordu erdiro. Berrikuntza bat ere egon badago aurten, makina beste bat jarriko dugu, beraz bi egongo dira aeroportuan, eta aurten ere zerbitzu persona bat egongo da, arreta zerbitzuan, bidaiarien konsultak, baita ere laguntza emateko, tiket erosteko garaian, beraz, indartzen dugu zerbitzu hau, eta gure ustez hobetu egiten dugu zerbitzu hau. Eta zenbakiak horrela diotez, iaz, 10.000 bidaiari gehiago egon ziren uda partean, eta guztira urtean zehar 260.000 bidaiari egon ziren zerbitzu honetan. Les decía que hoy anunciamos los refuerzos de verano del servicio de Lurraldebus al aeropuerto de Bilbao. Este refuerzo será cada media hora a partir de este próximo sábado 30 de junio hasta el domingo 2 de septiembre. Las primeras expediciones arrancarán desde San Sebastián a las 4:30 de la mañana y desde el aeropuerto de Bilbao a las 6:15 de la mañana. Cada media hora, insisto, como ya pusimos en marcha el año pasado. Una de las novedades de este año es que incorporamos una máquina expendedora de billetes más, es decir, dos en total, y esta máquina estará disponible a finales de la semana que viene. También incorporamos este año un servicio de atención a la ciudadanía presencial. Habrá una persona durante todo el día atendiendo a los viajeros y viajeras, ayudándoles a sacar los tickets, a responder a cualquier pregunta en relación a los horarios y demás. Entendemos que es un refuerzo necesario, dada el volumen de viajeros y de viajeras que se dan en estas fechas de verano. El año pasado aumentamos en 10.000 los usuarios a lo largo del verano de esta línea, que en el conjunto del año 2017 tuvo un total de 258.000 viajeros y viajeras. La mejora de la atención al público es un objetivo constante en todas las líneas de Lurraldebus y específicamente en esta del aeropuerto de Bilbao, que no tiene una oficina, que no tiene una oficina de venta al público, y es por ello que vamos a incrementar las máquinas expendedoras en una más. Va a estar ya durante todo el año, habrá dos máquinas. Son máquinas que funcionan con tarjeta bancaria, no con dinero en efectivo. Y
Pensamos que bueno, todavía tenemos camino por mejorar, introduciendo las nuevas tecnologías. Estamos también abordando proyectos en ese sentido, pero este verano, como les decía, continuamos reforzando el servicio cada media hora con una atención presencial en el aeropuerto de Bilbao y con dos máquinas de venta de tickets. Creemos que el transporte público de Lurraldebus, es decir, los autobuses interurbanos, son ya una alternativa eficaz y real que pone en marcha y que pone a disposición de los usuarios y de las usuarias un servicio cada media hora, como les decía, que yo creo que hace posible que tanto la gente que se desplaza desde San Sebastián o desde cualquier punto del territorio guipuzcoano al aeropuerto de Bilbao, o como los visitantes que se acercan desde el aeropuerto de Bilbao a nuestro territorio, tengan una alternativa real de transporte público por carretera. ¿Alguna pregunta más? Más o menos, ¿alguna aclaración? Bueno, estamos intentando, como sabéis, mejorar todos los servicios de atención ciudadana. Hemos puesto en marcha la nueva web de Lurraldebus y la APP y también estamos trabajando en proyectos tecnológicos que permitan la compra del billete a través del móvil, del teléfono móvil. Ese es el siguiente reto, por así decir, tecnológico de Lurraldebus. No, no, no. Bueno, aquí en la estación ya existen máquinas. En la estación de autobuses de San Sebastián hay dos máquinas. La novedad es que en Bilbao, en el aeropuerto, hasta ahora solo había una y desde finales de la semana que viene esperemos que esté operativa ya la segunda máquina. Pero para sacar los billetes desde Donosti tienes que ir a la estación de autobuses. Quiero decir que si luego el autobús hace un recorrido por otras zonas para poderlo coger, no hay posibilidad de, ¿no?, de coger el No, ticket. a ver, a ver, a ver. El autobús al aeropuerto de Bilbao es un autobús directo que solo hace parada si es que hay demanda en Zarauz. Y además se puede coger a través de la web también de PESA y de la web de Lurraldebus, linkando. Se puede coger el billete a través de la web de internet. También no hace falta ir ni a la máquina, ni en este caso a la oficina de la estación de autobuses. Bai, etorri zelanean somatuko zenuen hemen eztabaida txiki bat zegoela prezioaren inguruan. Baloratu duzue mugiren deskontuak jartzea traiektu bide honetan? Zerbitzu hau, Bilboko aeroportuko zerbitzua ez dago mugi txartelan sartuta. Ez baita zerbitzu, oinarrizko zerbitzu bat, ez da zerbitzu regularra. Jendea ez da egunero joaten aeroportura lanera espada eta gutxi batzuk. Ez dago mugin sartuta, beste konzesio batean aparte dago, ze gainea da helburu espezifiko bat, aeroportura bakarrik juten dana. Eta hori gertatzen da ba, aeroportua dihoazten ia zerbitzu guztietan. Eta salneurria dela eta ez dela, bai gustatuko litzaidake argitzea, 17 euroko neurri hori ez dela garestia beste zerbitzu eta beste aeroportuko zerbitzuekin alderatzen badeu. Eta datu batzuk emango dizkizuet. Donostitik Bilboko aeroportura ia 100 kilometro daude. Eta tarte horretan, 100 kilometroko tarte horretan, beste zerbitzuak
parekoak edo garestigoak dira. Adibidez, Gironako aeroportutik Bartzelonara ez da 85 kilometro daude eta 17 balio du autobusak. Berdin. Eta da autopista konparadas, adibidez. Gironako aeroportutik, adibidez, Lloret de Marrea, 30 kilometro daude, bakarrik. Eta tiketak balio du 10 euro. Beraz, Donostikoa irukoitza da kilometroen neurrian eta honen arabera irukoiztu beharko luke zerbitzua, ez da, dirua, baita ere, 30 izan beharko luke eta 17 da. Baina, guazen beste Europako aeroportuko zerbitzuetara. Adibidez, Parisera, Charles de Gaulle aeroportura. Charles de Gaulle aeroportutik Parisera 23 kilometro daude, besterik ez. Eta autobusak balio du 17,5 euro. Ya, pero yo estoy hablando del precio de los autobuses, ¿eh? Y en comparación de los kilómetros que hay desde San Sebastián al aeropuerto de Bilbao, y mi competencia son los autobuses, el precio del servicio, que es verdad que no entra en la MUGI porque no es un servicio regular, no es un servicio básico y está fuera de la concesión, porque va a un aeropuerto y si no es un aeropuerto urbano, como es nuestro caso, utilizamos el mismo modelo que el resto de autobuses que se desplazan a los aeropuertos en esta escala de kilómetros, 100 kilómetros, que nos movemos nosotros, pues el precio del autobús es igual o más barato que en otros aeropuertos y otros servicios de autobuses. Y les voy a dar algunos ejemplos. Desde el aeropuerto de Barcelona a Girona, que tienen pues prácticamente los mismos kilómetros, un poco más, 115, vale 19 euros. Del aeropuerto de Girona al centro de Barcelona, que tienen prácticamente los mismos kilómetros, vale lo mismo, 17 euros. Igual, ¿eh? Pero en distancias muchísimo menores, por ejemplo, el aeropuerto de Girona a Lloret de Mar, que son 31 kilómetros, el precio del autobús es 10 euros. Con lo cual, a este ratio, 100 kilómetros, deberíamos de cobrar 30 euros, ¿no? ¿Y en los aeropuertos europeos qué pasa? Pues, por ejemplo, en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París, con 23 kilómetros de distancia al centro de París, pues el autobús vale 17,50, 23 kilómetros, ¿eh? O hay otro que hace muchas más paradas que vale 11. ¿O qué pasa del aeropuerto de Heathrow a Londres con 30 kilómetros? Pues que el precio del autobús vale 10 euros con 30 kilómetros. Y me dirán, sí, pero hay ferrocarril, claro, hay tren, claro que sí, y metro, ¿y cuánto cuesta? No, a ver, no. De Heathrow a Londres cuesta 22. Metro no, pero el tren, bien, pero vamos a ver, que estamos también comparando otro tipo de... No, y desde... Oye, vamos a ver, aquí vamos a encontrar precios más baratos en todos los sitios que hay metro y hay y trenes, speed o no speed, pero yo, mi competencia son los autobuses
Y entonces estoy comparando precios de autobuses que también son utilizados por la gente en otros aeropuertos. En Múnich, en Alemania, hay 38 kilómetros desde el aeropuerto hasta el centro. 38 kilómetros y vale 11 euros el autobús. Porque está dentro de la Mugi, pero también habrá que valorar el tiempo que tardas, la comodidad. Bueno, pero en este caso, tienes una alternativa. Pues si a ti te parece que es más cómodo, te compensa, pues vas en esa. Pero los números también dicen que las personas que utilizan este servicio valoran. Claro, hombre, no, claro, hay que valorarlo todo, hay que valorar el tiempo, la comodidad, el que tengamos a partir de ahora cada media hora, y para una persona y para dos no hay ninguna discusión, ninguna discusión. Podemos hablar cuando estamos hablando de grupos, en ese caso es evidente, pero hablando de una persona o de dos, no hay una alternativa mejor que el Urraldebus. ¿Podéis articular, ¿podéis articular otro precio para que también fuera rentable para grupos familiares? Como aquí hemos escuchado antes que eran 4 personas, les convenía más ir al parking de la valoración. No sé si es aquí de. A ver, las casuísticas pueden ser muchísimas y variadísimas, pero nosotros tenemos que ofrecer unos estándares. Unos estándares. Entonces, claro, o sea. Pues los costes, como todos. Lo que pasa que. Todos, lo que pasa que a ver, vamos a ver, al final es que cada persona es un caso y una persona valorará más el precio, aunque tenga que coger 3 autobuses, y otra persona valorará mucho más la comodidad y le compensará más que coger un autobús que sabe que le lleva cada media hora sin tener que hacer ningún transbordo ni nada de nada, cada media hora de San Sebastián al aeropuerto. Entonces, ¿hay alternativa, como decíais, de Mugi que cuesta más barata? Pues sí la hay. ¿Que habrá personas que la cojan? Pues sí, porque igual les compensará irse hasta Bilbao, coger luego allí el otro. Bueno, pero. Bueno, ya hay una alternativa también para Mugi, pero este no creo. Por eso pienso que a veces no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que a veces estamos dispuestos igual a pagar en otros sitios que no nos parece tan caros, porque los ejemplos que estoy dando son ejemplos bastante cercanos de aeropuertos con distancias iguales o menores y que son muchísimo más caros. Muchísimo más caros. En Edimburgo, vamos, os voy a dar el dato de Edimburgo, que es curiosísimo, porque habrá mucha gente que vaya a Edimburgo, ¿no? De San Sebastián, seguro que sí. Y del aeropuerto de Edimburgo a Edimburgo hay 15 kilómetros escasos y el autobús vale 5,26 euros y son 15 kilómetros. Multiplicar por la distancia que hay de aquí a Bilbao, que son 100, y nos saldría, pues. Ya es por curiosidad, pero ¿tenéis el dato del déficit que supone el servicio de aeropuerto? No está la crónica, es por curiosidad. No. O sea, sabemos qué es lo que nos cuesta. Todos los transportes públicos, como sabéis, están subvencionados, y esto también, y este también. Entonces. Sí, no se ha subido la tarifa. Lleva 2 años congelada la tarifa. No se ha subido la tarifa. O sea, es el
Sí, 63.000. Sí. Sí, 10.000 más que el año 2016. Nada, no te preocupes. Y no hay posibilidad de integrarlo en Mubi, ¿no? Este servicio en Mubi no hay posibilidades. No. No está previsto. No. No. Y otra cosita, con respecto a la integración tarifaria de Mubi en Renfe, ¿se va a aprobar dentro de poco por la Autoridad del Transporte Territorial de Guipúzcoa? ¿Sabemos algo? Sí. Sabemos que hay asamblea de la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa convocada para la semana próxima, para el día 5, y se abordará en esa asamblea la aprobación, espero, del convenio que posibilita la integración de Renfe en el sistema Mugi. Bai, datorren astean, Gipuzkoako garraio agintaritzak asamblea izango du, datorren ostegunean, eta bertan Renferen konbenioa integratzeko mugi sisteman onartuko da. Espero dut onartzea. ¿Cuándo entraría en funcionamiento, Marisol? Se aprueba, pero luego también tiene un recorrido burocrático, ¿no? No solo burocrático. Lo que sucede es que Renfe, en toda la zona norte, está cambiando sus sistemas tecnológicos de validación y, además, tiene que hacer la adaptación a la chartela Mugi, con lo cual será posible en un periodo entre 6 y 9 meses. ¿Algo más? ¿Algún debate más? Interesante. No, no, por eso muy interesante, que yo creo que... A ver... Pero claro, sí. Sí, y yo no tengo ninguna duda. Yo siempre cojo el autobús, ninguna duda. Para mí, a mí me compensa. A mí me compensa.